El propósito del fundador era, en sus propias palabras, recibir a todos, sin más instancias ni documentos, que la propia necesidad e indigencia, que en muchos casos no admite trámites ni dilaciones, lo recordaba el presidente. Es un principio que nos llega desde la lejanía, pero que sigue siendo actual. Es un principio que nos recuerda algo esencial, la entidad de una nación, la entidad de una comunidad, no solo se mide por magnitudes económicas, sino, sobre todo, por lo que podríamos denominar producto interior de solidaridad. La atención a los desprotegidos es lo que marca su identidad. No tiene más fuerza identitaria el territorio que ha parcelado su sentimiento colectivo, creando un minifundismo donde proliferan las miradas de recelo u hostilidad. No. Galicia sabe que el baremo que mide su fortaleza es la cohesión, la ayuda mutua y la existencia de entidades como la que hoy celebra sus 100 años de existencia. A Xunta de Galicia entende que na loita constante contra a exclusión social non sobra ninguna achera. Nin os esforzos públicos, nin os privados, nin os concertados. En coherencia con esta filosofía, a Administración Autonómica elaborou unha xenda social que pactou cos axentes sociais.